Ahora sí. Son cosas raras. Notación científica. Vamos a ver esto para qué sirve. Ya os digo, esto va a caer en los problemas. Suelen poner algún numerillo por ahí suelto en notación científica. Para fastidiar. ¿Qué pasa lo de esta unidad, esta unidad? Bueno. Esto empezó con los astrónomos que estaban hartos de escribir números. Distancia de la Tierra al Sol. ¡Hala! Y venga, escribí cero. Entonces los libros le quedaban grandísimos. Y dijeron que yo no hay una manera mejor de escribir los números. Y dijeron los matemáticos, espérate, vamos a establecer un par de reglas. Solo dos. Primera regla. Dejar solo un número distinto de cero a la izquierda de la coma. Y dos, expresar los ceros como potencias de 10. Vamos, mi matemático. Que tú eres muy chulo, tú dices las cosas ahí y luego ni lo explicas ni nada. Esto me dice, matemático, ¿cómo es eso? ¿Cómo ve Trevor? Que Trevor es el astrónomo. Trevor, 500, tú estarás de acuerdo conmigo que es 5 por 10 elevado a 2, ¿no? Muy bien, Mike. Mike era el matemático. Dijo, sí, claro, porque tiene 2 ceros, pues le pongo 2 aquí. Y 6.300 es 63 por 10 elevado a 2, ¿no? Dijo, sí, porque tiene 2 ceros. Y 545, dijo, ¿cuántos ceros le pongo, Trevor? 3. Vale. Dice, tú fíjate que esto está muy bien. Pero hay números que tienen un número, dos números, tres números. ¿Por qué no ponemos que siempre haya una sola cifra a la izquierda de la coma? Si todos los números van a ser iguales. Un número, coma, lo que sea. Dijo, venga, va. ¿Y cómo los comparemos? Pues los comparamos por el exponente. Entonces dijo Trevor, entonces este sería 5 por 10 elevado a 2. Claro, si ya lo hemos puesto. No, no, espérate. Tú dices que pongamos solo un número a la izquierda de la coma. ¿Sí? Pues esto sería 6,3 por, a ver cuántas veces he acertado, 1, 2 y 3 por 10 elevado a 3. Eso es. Y este sería 5,45 por, he corrido la coma 5 veces, por 10 elevado a 5. ¿Y cómo comparo los números? Pues no los tenéis que comparar, los tenéis que comparar con esto. Mirando el exponente, si este tiene 5 ceros, que es más grande que este que tiene 3 ceros. Y más grande que este que tiene 2 ceros. Entonces son números más fáciles de comparar. ¿Que ya estos son iguales? Pues ya miro este. Pero para comparar dos números en notación científica, solo tienes que mirar el exponente. Cuanto mayor sea el exponente, más grande. ¿Ya está? Digo, ya está, digo. Entonces, la distancia lateral al sol, ¿qué número sería? Pues este número. 3,5 por 10 elevado a, a ver cuántas veces corro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por 10 elevado a 12. Entonces hemos pasado de escribir 13 símbolos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8. Bueno, ha bajado algo. Es más, el coñazo de escribir un montón de ceros seguidos, porque al final son de 2 a 8 ni tanto. Ahora, cuando tiene muchos más ceros, ya sí. Pero baja de 12 símbolos a 8 símbolos no es tanto. Pero el número ocupa menos. Te tienes que poner a contarlo. La vida. En la vida. ¿Cuánta gente hay en el mundo ahora mismo? 7.000 millones. Algo así.
Pues ahora mismo en el mundo hay 7 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 10 elevado a 9. Pero no hay que contar los ceros, hay que contar hasta que quede un número a la izquierda de la coma. Está aquí. ¿Este qué número puede ser? 64.500 millones. Lo que yo me merezco, cobra, al mes. Pues eso sería 6,45 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Pues ya está. Pero esos son los números grandes. Pero esos son números grandes. Hay que hacerlo con números chicos. Pero porque los biólogos se pusieron celosos. Dice, los astrónomos sí, nosotros no, que nosotros tenemos que decir cosas muy chiquititas, muy chiquititas. Entonces dijeron, pues venga, ustedes también. ¿Y qué hacemos? Ustedes saben la misma regla. Me he inventado yo una regla, ahora me he inventado otra, pues ustedes. No, no, no. Entonces, ¿cómo escribo yo esto? ¿Qué es el tamaño de una bacteria, por ejemplo? Ahora, lo que pasa es que le pongo el exponente negativo, que realmente lo que estoy haciendo es dividiendo. O sea, realmente lo que estoy haciendo aquí es 45 dividirlo entre 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 es 0. Entonces, como tú ya sabes que esto es 10 elevado a 9, esto sería 45 por 10 elevado a menos 9. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque hay que dejar un número a la izquierda de la coma. Pero solo era para que vierais que estamos usando la regla de las potencias. Y el 10 este abajo, que está dividiendo, pasa aquí restando. Entonces yo digo, ¿qué número pongo? Lo tengo que poner negativo. ¿Por qué? Porque lo que te ha dicho Brian, que Brian es el biólogo. ¿Cuántas veces ha corrido la coma, Brian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 elevado a menos 8. Y ya está. Eso es lo que hay. Venga. Coeficiente de inteligencia de algún político español. Eso. Coeficiente de inteligencia se mide. La media es 100. Entonces, el coeficiente de inteligencia sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. 3,56 por 10 elevado a menos 5. Ya te puedes empezar a hinchar a hacer operaciones. Por ejemplo, a usted lo vaya a hacer con la calculadora, voy a decir, esto no me vale a mí para nada. Si lo voy a hacer todo con la calculadora, me da igual. 2,75 por 10 elevado a 4 por 5 por 10 elevado a 3. Imaginarse que desaparecen las calculadoras. ¿Qué hago sin calculadora? ¿Me lo como con papas? ¿Saco el cerebro a pasear? 35, 37, 13. Entonces esto sería, tiene dos decimales. 13,75 por 10 elevado a 7. ¿Está, no? Pues no. Porque este número no está en notación científica. Si corre la coma para la izquierda, le suma 1. Y si corre la coma para la derecha, le resta 1. Problemilla. De operar, pues cuando opera no sabe. Igual que si te hago 3
por 10 elevado a 8 dividido 5 por 10 elevado a 4. Tú dices, divido 3 entre 5, que me da 0,6, y resto los exponentes porque están dividiendo, 10 elevado a 4. Tirirí por aquí, eso está mal. Ahora hemos dicho que si corre la coma a la izquierda, suma un número, no, no, suma. Y ahora si lo corre para la derecha, lo resta. Esto sería 6 por 10 elevado a 3. La suma y la resta, pues está muy bien, pero lo voy a hacer con la calculadora, así que.